¡Hey colegas! Aquí Killen en Monster Hunter y esta vez nos toca cazar un bicho un tanto peculiar porque la verdad es que parece salido de una historia de terror o algo así, alienígena o una cosa muy rara. Bueno, lo habéis visto en el vídeo, he decidido empezar a poner la intro de cada bicho ya que son muy bonitas las intros, la verdad a mí me encantan y sí. Bebida caliente, que no falte en este mapa porque siempre nos va a hacer falta. Y no solo con lo que nos trae el cofre ese, sino con que llevemos nosotros más por si acaso. Y bueno, lo que estaba diciendo, que a partir de ahora voy a llevar, o sea, voy a poner la video introducción de cada bicho fuerte, o sea, de cada monstruo enorme. Ya que queda, yo creo, mejor y veis el aspecto y la animación de este. Y como veis, tiene una cosa muy rara, es un bicho muy raro, tiene ventosas y es muy, muy raro, muy raro, muy raro. Es que no sabe ni cómo describirlo. Y lo dicho, que... Bueno, lo dicho no lo he dicho. Este bicho... Anda, que yo también me doy las palabras. La cosa, que no me enrollo. Ahí está, ahí me ha visto. El bicho este es de tipo veneno, por así decirlo. Tipo, parece hablando de Pokémon, pero sí, Perdona, pero si me había visto. Bueno, la cosa es que este es de bicho. ¡Ah! ¡Oh, de bicho! Ya no sé ni lo que digo. Que es de veneno, o sea, tenemos que tener mucho cuidado y llevar muchos antídotos. Y es débil contra el fuego. Por lo tanto, si lleváis un arma de fuego, pues mejor que mejor. Y me voy a tomar uno de estos porque me está troleando. ¡No, tira, no! ¡Ay, Dios! No sé ni lo que ando. Vale. En el 7, troleándome. Ahí, preparando la bola pintura que nos falte para saber dónde están. Porque como siempre me trolea este bicho. Ahí está. ¡Hala! Con la pintura echada. Y ahora... ¡Mierda! A ver, grito pelado, como siempre. Todos los bichos les gustan gritar. ¡No! Me aplastó. Yo os recomiendo que cuando empiece a levantar así la cabeza de esa forma, lo mejor es apartaros. ¿Por qué? Porque ahora va a echar veneno. Exacto. Y yo, lista que soy, pues... ¡Ah! No pega, poción no. Esto, antídoto. Llevo antídotos a punta pala. Pero siempre es mejor esquivarlos, porque como caigas en todas las cosas estas de veneno, me aplasta. Uf, le esquivé. Pero si tiene... No sabes ni cuál es la cara, ni cuál es el culo, en serio. Este bicho parece hecho de una alienígena, el Monster Hunter alienígena o algo de otro planeta, en serio. Mira, de encima va tonta, pero con bueno. Como está el monstruo en el otro lado, pues no pasa nada. A ver si Mitran me ayuda y me quita. El pobre está envenenado. Gatito, pero... ¡No, no te hundas! Ha caído debilita. Pues nada, a ver si se me pasa el mareo. ¡Venga, chica! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Está bailando el aserejé o algo, tío. En serio. Venga, ya vamos, de nuevo. Venga, venga. Le voy a empezar a preparar ahora las trampas. Y le vamos a dar pal pelo, pero bien, pal pelo, bien. Vamos a la ahí, trampa choque. Pues que eso me come. Vale, ahí está echando el hijo o lo que sea. Venga, 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 cae en la trampa. ¡No! ¡Cabrón de mierda! ¿En serio? Menos mal que solo he puesto sin querer solo una. Si no, es que le pego una que no veas. Ven aquí. Eso, ahí. ¡Su madre! Pero no, 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 espérate. Espérate que te tengo un regalito, Venga, pon. Venga. Ahí. Bien. Explotó. Y se ha cabreado, y cuando se cabrea, si os habéis dado cuenta, se ha convertido en negro.
Y se cabrea y no me había fijado hasta ahora, la verdad. Que se convierte en negro. ¡Ay, no! ¡La bomba de veneno! ¿No ves? Cuando echa. Algunas veces cuando echa el huevo ese, por así decirlo, si se llama huevo. Ah, es cuando. Igual es cuando está cabreado, cuando echa eso. Son bombas de veneno, por así decirlo. Y la verdad es que este es un poco chungo porque, madre mía, está todo el rato echando veneno. Y da miedo acercarse para. Ay, ay, otra vez, mierda. Antídoto, antídoto. Yo creo que, o sea, si el anterior, el gran Baggy, Yagi, o no sé. Dios, está rugiendo por el culo. ¿Ese era el culo? Pues sí, era el culo, o sea. Tiene dos cabezas, o sea, no es el culo, es dos cabezas. ¿Qué sé qué leches es? Esto es una cosa muy rara. Uy, me ha echado el bomba. Ah, no, ha echado hijos. Bueno, ¿ahora dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, sí, cuando este suele escalar y cuando escala. Ah, se va a otro mapa. Es recomendable poner bomba de rebote para que le rebote y así lo tire, por si queréis tirarlo. O simplemente, pues una bomba que le hace daño y le tira para el suelo también. Vamos a ver si lo conseguimos. Ponerla bien. Ah, no, pues mira, está en el suelo. Otra vez se va corriendo. Tú, ¿a dónde vas? ¡Chao! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! Bien, bien, bien. Bueno, vale. La ha puesto ahí. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí, vale. Hay que guiarse por la sombra. Creo que. ¡Oh, vale! Me cayó encima. Vale, hay que aprovechar esos momentos que se queda ahí tonto, parado. Para darle nuestro máximo ataque. ¡No! ¡Mierda! Este bicho es peleagudo. La verdad es uno de los que más me cuesta la parte de la puruboca ese. Ya que está todo el rato con el puñetero veneno. Que madre mía, a mí es que me pone enferma el veneno. Ay, 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 he pillado un punto bueno. Bien, 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 bien. Ahí le hemos tirado algo. Vamos a recogerlo. Bien, las ganas de Weaver. ¡No! Bien, 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 bien. Hemos esquivado bien. Ahora le haré otra trampa. Le haré otra trampa, a ver si. Uy, 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 uy. Hemos estado cerca, pero no pasa nada. Ahí, ahí. Venga, 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 venga. Otro ataque de esos. Oh, no, 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 no. Uf, menos mal que le he intervenido. Oh, se ha cabreado, se ha cabreado, se ha cabreado. Cuidadín, cuidadín con él, cuidadín con él. Claro, es el momento adecuado para hacer una combinación de red y de herramienta trampa y hacer una. ¡Ay, mierda! Ah, sí, lo que. No sé si lo he dicho. ¡Ah! ¡He puesto el mapa para donde no! Ah, sí. Estos lanzan unos hijos, por así decirlo, de aquí salen unos bichos. Que es mejor romperlo porque salen de estas zancudas de mierda, que son como ellos, pero de pequeños. Y se me ha pasado. Ah, no, no, no. Y lo que hacen es como si fueran una sanguijuela, o sea, se te pegan al cuerpo. Hostias, me estoy despistando un huevo. Me estoy despistando un huevo, necesito afilar mi arma. Bueno, poco a poco. Bueno, es que se te pega como una sanguijuela y te va quitando vida. Así que cuando eso es mejor rodar, rodar y así te los vas quitando. A ver. Si uso, puedo usar la bomba de. ¡No, no, 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 bomba! Uf. Ay, no. Venga, 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 venga. Que ya sé que estás cabreado. ¿Me he envenenado? Sí. No he visto nada por un segundo. Ay, venga, antídoto por un tubo. Ah, sí, cuando está. Mierda. Me voy a tener que curar, ¿eh? Me voy a ir a curar, chavales. Ahora nos vemos. Bien, pues ya estamos aquí. Le voy a preparar otra trampa de estas. A ver si no me la jode. Oh. Ah, no. Está gritando solo. Está gritando solo. No nos alarmemos, no nos alarmemos. Pero ahora me va a echar. Ah, no. Bien, 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 bien. Veo que voy a poner las bombas. Mierda, mierda, se me ha. Mientras son mis cuerdas de mierda. Oh. No me jodas que se va. Ah, no. Oh.
¿Quién ha estallado la bomba? ¡Me cago en la mar que lo mato! ¡Lo mato! ¡Me cago en la mar! Los gatos. No sé si ha sido los gatos o no, pero ahí como vea luego en el vídeo quién ha sido. Lo expulso del grupo. La madre que lo parió. ¿Qué? ¿No va a caer en la trampa o qué? A ver, las bombas aquí. Venga, chicos, que no cuesta nada. Ven aquí. Ahí, muy bien. Así se hace. ¿Ves cómo no costaba nada? ¿Eh? Así me gusta. Y ahora te doy el ataque sorpresa. Toda la cara. Y no ves, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Me cago en las sanguijuelas, me cago en las sanguijuelas. Y el bicho se ha cabreado de nuevo. Se ha cabreado de nuevo y está chupando ahí. Venga, venga, venga. Venga, que ya, tú ya tienes que estar acabando. Mierda. No lo he visto. Y mira que lo estaba haciendo descaradamente. Si este, el único problema que tiene es que te acercas. Y todo el rato veneno, todo el rato veneno. Y tienes que estar apartándote. Toma, que me arrolla. Apartándote. Joder, otra vez, chaval. Venga. Joder, venga. Da así. Da. Bueno, ya nada. Quería que me desatontara, pero Dasi también estaba atontada. Venga, 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 venga. Bien, 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 bien. Lo hemos tirado, lo hemos caído. Ataque, ataque. Venga, venga, venga. Mierda. Bomba rebote, bomba rebote. Ah, no, se va. ¿Se va? Sí, se va. Está cojeando. No me salía la palabra. Vale, nos queda poco, nos queda poco. Vamos a tomarnos una poción, vamos a asegurárnoslo. Y la madre que lo parió, que se me ha ido el efecto pintura. Pero me da igual porque ya directamente ya sé por dónde se ha ido. Pero le voy a echar por si acaso, por si se vuelve a escapar. Me cago en la... Que este se va por el... Mierda. Se va por el techo, por el tejado iba a decir. Se va por el techo y luego no sé por dónde se ha ido. Yo os aconsejo en esos momentos de que no sabéis por dónde se ha ido, pues mirar justo la sombra. Por dónde va y ya va yendo el bicho, claro, antes de que se vaya, porque si se va y la sombra ya se ha ido, pues... ¡Oh, no, 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 no! ¡Otro veneno! ¡Joder! Es que en serio, llevar todos los antídotos posibles, porque es que si no va a ser un caos este bicho. O si no, estáis todo el rato teniendo que dormir para que... Que eso sí, si vais, si estáis envenenados, si vais a dormir en el campamento, se os va directamente el veneno, así que ya sabéis. ¡No! 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 ¡Dios! ¡Dios de la librao! Venga, traga ahí, traga pociones ahí. Joder, no me deja ni respirar, venga ya. Si ya te queda poco, mira, a ver si le doy la bomba rebote, a tomar por los sacos. ¿Le he dado? Si es que no sé ni dónde está. Ya te meto ahí una. A tomar por saco. Más calentado. ¡Ay, no! ¡Otra vez, no! Ya, es que ya ni me... Ya te quiero matar, ya. Me estás envenenando demasiado. Y me estoy cansando, chavalito. Oh, no, mierda. Mierda, no puede ser. No puede ser. Todo el rato veneras por todos lados. No le queda nada de vida. Dios mío, con los puñeteros venenos. Me voy a atragantar ya con tanta poción que me estoy metiendo y tanto antídoto. Venga, venga, venga. Joder, pero yo también que ando. Otra vez por el sur, por el techo. Eso sí, cuando se ponga en el techo, como esto, apartados, porque como haga eso con la cabeza, si os coge, empieza a engulliros. Y no os podéis saltar a no ser que tengáis la comida de esa moñiga. Se ha cabreado otra vez, se ha cabreado. Venga, venga, que ya queda poco. Kile, venga, mátalo, mátalo, mátalo. ¿Dónde está? Ahí, he visto dos ojos. ¿Dónde está? Ahí, ahí está. Nos va a echar veneno por todos lados. Cuando esto, pues hay que esquivar y hay que esquivar. Y nos pasamos aquí media hora para matar el bicho este de mierda. Es así, ya lo siento que dure este tanto tiempo, pero es que... Es así. Ah, ya lo he matado.
Pues nada, espero que os haya gustado. Lo hemos matado ya por fin de tanto veneno. Y eso, que hasta la siguiente.